utilizada por Espinosa, que falló después el jab con la izquierda. Cuidado con Valoy, tira golpes muy peligrosos este dominicano. Bueno, es un primer round típicamente de estudio, porque esta es una pelea larga, es una pelea 15 rounds, se pueden dar el lujo de... Pues en la primera vuelta simplemente más o menos diagnosticar cómo están las condiciones del rival. Buena izquierda abajo de Valoy. Ahora Espinosa lo alcanza con la izquierda a la cara cuando se está terminando el primero. La ley y sus derechos están contenidos. El segundo episodio, mientras veíamos ahí el final del primero en la repetición. Con el pantaloncillo azul, Louie Espinosa, Tommy Valoy de República Dominicana, con el pantaloncillo color mostaza. Por el campeonato mundial supergallo de la AMB. Las instrucciones fueron muy claras. Ve adentro, pelea en corto. No dejes que te tenga distancia con el jab. Cambio de golpes. Y ninguno se conectó con solidez. Estaba Loy soltando las manos. Y Espinosa lo quiere mantener a raya con el jab. Y lo consigue. Está molestando mucho a Valoy ese jab de izquierda de Louie Espinosa. Espinosa, buen golpe que coreó el público, pero Valoy ahí responde y conecta derecha y luego la izquierda. Feliz combinación del dominicano. Que sacudió a Espinosa. Espinosa desconcertado por esa combinación que le conectaron. Todavía no se repone del todo. Empieza a reaccionar Espinosa. Bien, la derecha en corto, luego la izquierda. Tres consecutivas, remate con la derecha. Aunque ningún golpe realmente sólido. Es un empujón. Público corea, pero... no tiene mucho que ver. Ahí está Valoy conectando la derecha y se lleva una izquierda. Al tú por tú se pone la pelea. Muy bravo este Tommy Valoy. Se acaba el segundo. Realmente emocionante esta pelea. Vamos a escuchar la esquina. ¿Qué pasa? Aquí está la campana. Mientras ven repeticiones del segundo round, ya está la acción del tercero. En un duelo que se pone más caliente cada vez. Louie Espinosa, pantaloncillo azul de Phoenix, contra Tommy Valoy, pantaloncillo mostaza de República Dominicana. Los dos en busca del cinturón mundial de la división Luma Junior de la Asociación Mundial de Boxeo. Derechas como mazos de Tommy Valoy.
abajo Tommy Valoy. Izquierda de Espinosa, derecha de Espinosa. Más decidido el dominicano hasta este momento. Pero todavía no hay una clara ventaja de iniciativa ni psicológica. No se puede decir que alguien esté dominando las acciones todavía. Estas izquierdas abajo de Tommy Valoy están haciendo daño. Le dice el referee que levante la mira. Está castigando abajo muy duro y eso le abre los caminos arriba a Tommy Valoy, que está haciendo una excelente pelea hasta el momento. La reacción de Espinosa. Buena izquierda de Espinosa. Y le voló el protector bucal a Valoy con ese golpe. Que no enganche, señor Valoy, le dice el referee. Derecha de Espinosa. Y esa le aflojó un diente. Tensa pelea. Ahora el referee le vuelve a colocar el protector a Valoy. Floje, le dijeron Espinosa. Aquí está la campana y este es el cuarto episodio. Tommy Aloy con el pantaloncillo oro y Louie Espinosa con el pantaloncillo azul en busca del título mundial Pluma Junior de la Asociación Mundial de Boxeo. De Aloy y se perdió en el vacío. El derecho en corto que tiró Espinosa, peligroso golpe que no llegó a su destino. Izquierda abajo de Espinosa. De Espinosa que prende a Aloy cuando viene entrando y se va a la lona el dominicano. Inesperada derecha de Louie Espinosa. ¿Cómo está? Estoy bien, dice Aloy. Y allá va Espinosa por él. Queda todavía mucho tiempo en este cuarto round. Está en problemas el dominicano. Le hizo daño esa derecha. Otra derecha de Espinosa. Otra más. Aloy está en problemas. Ha perdido mucha velocidad y Espinosa lo está cañoneando. No a placer, pero sí con bastantes facilidades. Todavía contesta los golpes Aloy, así que el referee no interviene. Y ahora sí, el referee se interpone. Y Louie Espinosa es el ganador del combate.